Te da un poquito Rabia. Me llamo Heidi. 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 ¿Como la de Pedro? Pero se escribe Heidrun. Sí, pero todo el mundo me llama Heidi. 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 Pero la pronunciación íntegra y el escrito del nombre es sí, Heidrun. ¿Y cuál es el origen del nombre? De Alemania, de Múnich. Ah, o sea que tenemos descendencia. Sí. De allí. Y en cambio, tú eres de Murcia, digo de Alicante, perdona, de mucha miel. Sí, de mucha miel. Ah, vale, mira, vale, ves, ya hemos aprendido. Lo único que es que otra. Te falta... ¡Ay! Te falta un poquito de harina, Mario. Ya no hablo, yo trato de... Dar un plato. Es que me desconcentro. Que se me ha olvidado ponerle harina. A ver, ¿qué harina nos quiere preguntar una alemana como Heidi? A ver. ¡Heidi! Habla ¿qué castellano. Pasa? Ay, ¿qué querías preguntar? ¿Qué quieres saber? ¿Yo? No, yo tú. Ya le he preguntado, ¿no? Venga. ¿Qué quieres saber tú? Yo quiero saber de dónde viene mi nombre. ¡Niebla! ¡Está Niebla! ¿Cómo se llama el perro, Heidi? Lady. No. Lady, Heidi. El perro. ¿El perro Lady? Ah, Lady. Vale, sí. Vale. Heidi y Lady. Vale. Sí. Vale. Van a juego. Sí, sí. ¿Y cuál es la pregunta? No sé. ¿Cuál es la pregunta? Pues, no sé. ¿De qué viene mi nombre? No, pero tú habrás llamado para preguntarnos algo. ¿A qué programa? ¿No? ¡Heidi! Estoy en el 3. En el 3. A ver, deja. Heidi, ¿a quién quieres preguntar? ¿A Sergio o a Ana? A Sergio. Bien. ¿Pero tú a quién no estás llamando? No, ya estaba encaminado. Adelante, Heidi, con la pregunta. Pues yo soy de Alemania, de Múnich, y nada más. Claro, pero seguramente... A ver, Sergio, por favor. Heidi, ¿pero tú querías preguntarnos a nosotros algo? No. ¿Ah? Espera. Creo que las líneas se han cruzado, ¿eh? Entonces, ¿para qué has llamado? Heidi, ¿has llamado tú o te hemos llamado... Calla, Niebla. ¿O te hemos llamado a nosotros que nos hemos equivocado? Lady. No, me he llamado yo. Claro. Bueno, pero ¿tú te has llamado a ti para qué? No. Ha nombrado a Sergio, seguir no, por ahí. No, no. ¡Heidi! Sí. ¿Me oyes, cariño? Sí. A ver, ¿quién soy yo? Vale, idea. ¿Qué quieres preguntarle Ana, a Ana? Ha dicho Ana. Pregúntale a Ana. Venga. Vete para allá, vamos a despistarla más todavía. No, hombre, venga. Pobrecilla. Dime, Heidi, a ver. Dime, Heidi, te escucho. ¿Qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Es que estaba mirando la 3. Sí. Y entonces me habéis interrumpido. Ah, bueno. Espera, pon la 1, pon la 1 y nos ves. ¿Estabas viendo Antena 3? ¿De verdad? Sí, le hemos interrumpido. Claro, pero es como de chiste. Heidi, ¿qué? ¿Pero tú quieres preguntarle algo a Ana Bellón? ¿A quién? A mí, Américo, ¿me quieres preguntarle algo? Pon la 1. ¿Has puesto la 1? Sí. Bien, sí. ¿No? ¿Ves unas cebollas? Sí. Vale. ¿Tú quieres preguntar? ¿Qué quieres preguntar? ¿Quieres preguntar algo de cocina? Sí, algo de cocina. Pues pregunta. Preparando ahí un... Pregunta, corre. Pregunta. Pues están preparando un guiso. No. Vale, claro. Sí, Heidi, pero ¿qué quieres preguntar? Pues mira, déjame en paz y ya está. ¿Qué libro bueno, tiene? Pues, no, sé. No, que nos hemos equivocado. Sí, nos hemos equivocado. Heidi. Heidi, cariño, no nos entendemos, mi amor. Yo lo siento mucho. Bueno, ahora nos... Has llamado, tenemos tu llamada en el contestador. Querías hacer una pregunta. Y ya está, y no podemos entendernos. Ya lo solucionamos, ahora te llamamos otra vez. Hala, venga. Vale. Adiós. 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 Claro, es que yo creo que se han cruzado las líneas o algo. Ostras, ¿eh? Bueno, ahora. Qué bueno. Tenemos aquí... Sí, ya te digo yo que...